I can tell that you're a sinner. From behind your angel eyes, a beautiful deceiver. But I can handle anything you try. Your fingers on my trigger, you play it like a winner. You're pulling me in tight. Let's stop talking about it. Just stop thinking about it. Let's get crazy about it. ¿Ah? ¿Estamos grabando? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Ah? ¿Arranco yo saludando a la gente o voy a arrancar usted? Voy a saludar yo a la gente. Bueno. Muy bienvenidos. Entonces, a usted no le doy las bienvenidas. ¿Por qué no? No hay... Siempre soy inoportuno. Yo llego cuando ya se terminó la comida. Siempre sí. Llego así cuando la comida siempre ya se terminó. ¿Siempre está con hambre usted? Y sí, lo que pasa es que si vos laburás y metés y andás todo el tiempo, siempre andás con hambre. Siempre andás con hambre. Bueno, les cuento que tenemos un programa bastante extenso el día de hoy. Hay... ¿Anduvo por Palmira? Sí. ¿Y no me llevó? ¿Qué macanudo? ¿Eh? ¿Qué macanudo? ¿Qué? ¿Y si usted no podía? Yo te dije que me esperara. Yo no sé si el director le sintió que tenía que esperar. Bueno, claro, yo le había, mandé lo un pasa es que ya estamos comprometidos una hora, no podíamos tampoco estar esperando a usted porque al final... También podían esperar, ¿cómo no? Soy la cabeza del será grupo. Será la próxima. Sí, me imagino. Sí, estuvimos en la ciudad de Palmira. ¿No se perdió? ¿Eh? ¿No? ¿No se perdió? Ah. Sí, bueno, sí, un rato. ¿Se perdió? En realidad sí. Por eso anduvimos, le digo. Anduvimos bastante perdidos, sí. Pero lo encontramos. Fui a ver si había una changuita. ¿Una changuita? Sí. No da basta usted después con el trabajo y no cumple. Sí, no, fui a ver si había algo en Palmira y sí. ¿Qué encontró? ¿Changuita de sí, qué? Sí, un trabajo de oficina en el puerto. Me imagino. Sí, ahora después le vamos a ver. Un trabajo de oficina en el puerto y además de todo eso... Estuvimos dando, van a ver la previa de lo que va a ser la fiesta de la primavera de Palmira. Eso está bueno. ¿Eso va a ir a bailar usted? Sí, pero por supuesto. Donde hay baile estoy yo. Sí, sí, me imagino. Donde hay juego, hasta donde hay laburo, ni cerca. Vamos a los avances y después me cuento. Dale. Tienda recorrida por el Liceo de Nueva Palmira, nos acercamos a conversar con los chicos también, que nos contaban cómo es el estar organizando, el estar siendo parte de alguna de las carrozas. También tuvimos la oportunidad de dialogar y hablar con algunas de las profesoras que también forman parte de dicha comisión que debe hacerse presente para que el evento salga de tal manera en conjunto con los padres. Además, también nos fuimos a lo que es la parte de puerto de Nueva Palmira y allí estuvimos conversando con toda la integración del puerto, estuvimos haciendo recorrida, viendo cómo funciona el puerto de Nueva Palmira, entre otros. La comisión de Club Copi nos cuenta acerca del puntaje para el próximo torneo y también la invitación para la próxima fecha. Y atención, porque llega el segundo motoencuentro en Bus de la Valle, que comenzará el día viernes y finalizará el día domingo con desayuno. Allí vas a poder disfrutar de, además de todas las motos, de una charla con amigos, en familia y también va a haber muy buen servicio. No, moto no, no me gustan las motos. ¿No le gustan las motos? No, qué lástima, miedo. Se lo va a perder. Se lo va a perder porque mañana sabe una cosa. ¿Usted tiene moto? Creo que sí. Voy a tener que hablar con la gente de Rudy Moto, pero creo que estaba por allí. Está. No, me gusta. ¿Y por qué está en lo de Rudy? Obviamente, porque confío en ellos y está ahí. No, pero ¿por qué está ahí? En vez de tenerla en su casa. No tengo lugar. Ah, está. No tengo lugar y la tengo ahí en lo de Rudy. No tengo ah, pensé que se había caído. Médico. ¿Usted por qué va al médico? Ay, bueno, entonces ahí ya bueno, se está delatando. Claro, por algo la tenés en lo de Rudy. Claro, ¿se cayó? Tuvo un desliz. Ay, iría ebrio. No, no tenía alas. Iría ebrio. No. Sí. Eso no va a suceder, ya lo he dicho. Le cuento, mañana es el segundo motoencuentro aquí en un Bus de la Valle. Y ¿de Forasteros? Exactamente, organiza la agrupación Forasteros. Va a haber una actuación durante 3 días, comienza viernes, sábado y domingo. El domingo ya termina con desayuno. Va a estar muy lindo, ya los muchachos del año. Mira, a ti que te el gusta año comer. Anterior, el año, sí, obviamente. El año anterior ya tuvieron buena presentación. Eso los deja en un buen margen. Además de todo eso, va a estar la actuación de Pico Franco. Pico Franco, que ya todo el mundo lo conoce. Y bueno, voy a dejar que un integrante de la agrupación les cuente. Loco, me paro acá porque pensé que iba a pasar alguien y no viene nada. Yo vi una moto. Viene una moto, capaz que una de esas me engancho y me voy. Estoy tan cerca, yo creo que no estoy tan lejos.
y vamos a hacerle dedo a ver si en una de esas tengo suerte. Ah, esta es de las mías. Y la verdad que nunca me he subido una máquina de esta tan grande, pero... ¡Buen día, Gaucho! Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, acá medio complicado porque hace rato estoy parado acá y no me levanta nadie. Ah, no, pero yo lo llevo. ¿Para dónde va? Yo voy hasta Ombúe ahí, tengo que hacer unas cositas. ¿Usted va para ningún lugar? Sí, para el motoencuentro en Ombúe. ¿Motoencuentro? Ni idea tenía que haber motoencuentro. Y cuénteme un poco, ¿qué va a haber en motoencuentro? Y va a haber cantina todo el día, por lo que estuve leyendo en el afiche, cantina todo el día, camping con seguridad, menciones, sorteos, premios. También va a estar el sábado por la tarde el show de Pico Franco, caravana por la ciudad. Así que son 3 días puro... Viernes, sábado y domingo, y el domingo despedida con desayuno para los inscriptos. No lo pienso más, a partir de este momento me voy con el hombre que me va a llevar a Tombúe y bueno, la gente pasa y yo sigo su nombre, pero va para allá, yo voy para allá, me voy para Tombúe. ¿Me voy con usted? Sí, cómo no, suba. Tengo por las dudas. Un poco chico me parece el casquito que me conseguí, pero me voy igual, ¿quién sabe que voy a andar, Pablo se fue y me dejó con lo de la pesca, sabiendo que a mí no me gusta pescar. Vamos con algunos temas pendientes que nos quedaron de la organización del COPIC, con estos personajes que los conozco más que nada. Pudimos ver en alguna de estas últimas fechas que se ha regularizado alguna de las cosas en el tema, que antes los pescadores como que estaban medios incluidos en lo que era todo el atracadero de COPIC. ¿Hoy se corrió un poco con el tema de los pescadores? No, el tema, digo, es un club que es privado, no es para que se esté haciendo pesca artesanal. O sea, y no queda bien tampoco, porque eso lleva a que se ensucie la costa, todo, digo, no es un lugar para eso. Era bueno aclararlo porque ya habían, mucha gente sabe, incluso gente que compartió un montón de fotos que habían visto que se había ensuciado bastante el río, incluso en la desembocadura de ahí del San Francisco. Y era bueno aclarar a veces que no es que por ahí se los saque o se los eche a los pescadores, porque también es parte del trabajo que ellos hacen, ¿no? Pero sí que a veces se tenga en cuenta y es buena la oportunidad, dada ahora que ya justo también está la comisión de copia acá, ver esa posibilidad que existe a veces de todo cuidar lo que en el verano tenemos, ¿no? Porque digo, los que somos de acá a la vuelta, la gente que por ahí no conoce lo que es copia y no conoce lo que es conchilla, que nosotros vamos a empezar a mostrar ahora todo lo que es la parte de conchilla. Vamos a comenzar con eso para que la gente por ahí en el verano se anima a venir un poco más, porque como estuvimos el verano pasado ya comenzando con algunas de las actividades, por ahí no se conoce bien, o aprovechar también ahora que se limpiaron las playas y demás. Edgardo, ya no, antes que nos vayamos tanto del tema, contame de la primera embarcación, ¿cuál fue la embarcación que se llevó el primer premio esta tercera fecha? La tercera fecha fue la embarcación El Cola. Federico Berreta, Martín Volatti y José Rivero lo cambiaron en esta, no me acuerdo cuál era. Tiramos hasta el tercer puesto, el tercer cuarto puesto, así se da a conocer. Esto es el puesto de cómo está el campeonato. Exacto, como va el campeonato en la tabla. Bueno, el campeonato está primero El Cola, José Rivero, Federico Berreta, Martín Volatti con 170 puntos. Segundo, Gerluc, Dalton Pontet, Yamil Méndez y Walter Mato, 152. Orqueta primero, Rubén Morales, Andrés García y Leandro Vergara, 148. Y la cuarta es Don Esteban, Marcelo Silva, Ademir Villagrán y Douglas Villar, con 144. Impecable. Ahora nos vamos prácticamente a lo que es la parte de red social, que sabemos que es el señor el que se encarga de la parte de red social, que está en la foto, o que decía que van a hablar todos acá, no se va a escapar ninguno.
Sí, él es el que maneja el tema de la página. Nino, te damos las buenas noches. Bueno, podemos encontrar en la página de Copy, encontramos ya la tabla ahí y también tenemos Facebook. Comentale un poco a la gente por ahí que no conoce, que tiene la parte de conocer también lo que es Copy a través de la página. Bueno, sí, tenemos una página que desde hace, no me acuerdo cuánto que está funcionando. ¿Sí? Y es copic.com.uy y también tenemos un Facebook del club donde ya para mañana va a estar toda la información de la de esta y de todas las etapas. Muchachos, desde acá ya les doy las gracias. Bueno, venimos acompañando este 2015 ya con todo lo que es el campeonato, este torneo de Club Copic. Y nos vamos ya prácticamente a la última fecha, que quiero que vos ya se lo digas a la gente, Gardo. ¿Qué va a ser cuándo? La última fecha es el 8 de noviembre. La cambiamos ahora porque ayer dijimos que era el 9, pero nos dimos cuenta que era el lunes. Quedaba feo. Sí, sí. Bueno. Capaz que quería que viniera alguno menos. Y tal vez. Viste, hay gente que no quiere que venga alguno, pero bueno, siempre pasa. Aproveche e invite ahora a la gente, todo el que, porque acá te están viendo en todo el país. Aprovecha e invita a todo el que quiera arrimarse y ya de paso conocer lo que es Copy. Porque a veces vos decís, no vengo porque es la última fecha. Eso a veces es bueno dejarlo en claro, que el no venir porque es la última fecha, que más allá del premio, que vengan y se acerquen también al club, porque la gente que viene acá se va a dar el boca a boca a veces, o el juntarse con otros pescadores también hace que los de acá mismo podamos salir a pescar afuera, ¿no? A lo que nos gusta. Sí, digo, después te vas conociendo con pescadores de todos lados y concursos hay cantidad, es lindo, la verdad que es muy lindo. Y bueno, y acá es un lugar que está muy lindo, hay lugar para acampar, todo, y perfectamente pueden venir y participar en una fecha sola. Obviamente quedás fuera de lo que es el campeonato, pero también tenés el mismo premio, desde $500 por fecha, digo, tranquilamente lo pueden hacer. Lindo lugar para pasar con la familia. Bueno, y nos vamos, ya les agradezco nuevamente el nombre del programa, y bueno, nos vamos hasta la última fecha con los muchachos, y nos vamos a la pausa, ya volvemos.